Hola a todos y a todas. ¿Cómo les va? Nuevamente estamos aquí reunidos. Eh, soy María Teresa Lugo de la Universidad Nacional de Quilmes y estamos dando la bienvenida a este webinar que forma parte del ciclo que iniciamos la semana pasada con la Universidad Nacional de Quilmes y con la, de las chicas y los chicos de Wikimedia Argentina. Aquí estamos, eh, de, como nuevamente de, de todas partes de la Argentina y algunos países de América Latina que también están formando parte de esta comunidad de práctica, como dijimos la semana pasada. Y eh, voy a hablar unos segundos o unos minutitos sobre todo lo que ha ido pasando. Eh, están junto conmigo eh, Luisiana Ferrante, Walter Campi, Denis Pari. El equipo de Wikimedia, que también está en el, en el detrás de escena, y por supuesto, ya está con nosotros eh, Fernando Yapagnik de la Fundación Sadovsky. Bueno, pero quiero recuperar algunas ideas. La semana pasada, eh, Mariana Mayo nos traía esta idea de trabajar con objetivos concretos, nos traía esta idea de, de pensar este nuevo escenario donde el mundo está cambiando, y se preguntaba. Eh, algunas cuestiones vinculadas con el currículum minimalista, cómo, cómo es enseñar y aprender en este, en este nuevo contexto, cuestiones que muchos de ustedes referenciaron inclusive con ejemplos concretos de qué es lo que estaban haciendo en, su, en sus instituciones educativas. Recordemos que en, este, en esta comunidad tenemos eh, profes de, de secundaria, eh, maestros y maestras de primaria, hay institutos de formación docente, hay colegas de la universidad, académicos, en esta gran comunidad educativa que se fue formando eh, de alguna manera, y quiero decirlo muy especialmente, a partir de la generosidad de cada uno de ustedes, de los especialistas, de los profes, de, eh, de las organizaciones que, que han estado coorganizando estas sesiones. Me parece que parte de lo que quedó es esta idea, voy a recuperar ideas de Mariana, de menos y profundo, recuperar el sentido, esta idea de garantizar derechos, que es algo que cruzó la idea que tuvimos de, de esta serie de webinars. Y creo que de alguna manera, cuando vino Lucía Faibon el, el viernes de Faro Digital, volvió a ubicar en esta idea de garantizar derechos que tiene que ver con las dos dimensiones con las cuales hemos pensado y hemos diseñado esta serie de charlas. Una dimensión más pedagógica, donde se trabajaban los temas vinculados con el enseñar y el aprender y en estos, en, en estos nuevos contextos y fundamentalmente en la situación de... De, de crisis por la que estamos pasando, y por otra parte, también desde una dimensión más social vinculada con habilidades digitales, con esta dimensión más de democratización de, del conocimiento, etc. Entonces, ustedes ven que, como hemos organizado las charlas, tiene que ver con estas dos vertientes o estas dos aristas que hacen, en definitiva, al trabajo que estamos llevando adelante y que cada uno de ustedes está sosteniendo en las distintas instituciones, institutos de formación docente, escuelas, eh, universidades. El, el chat, eh, como bien saben, eh, después lo compartimos también, pero ya de por sí el, el, el chat es un hervidero y un semillero de buenas prácticas y, y, de, y de aportes. Así que bueno, por mi parte... Nada más en este momento, volver a agradecer mientras se siguen sumando los colegas y las colegas. Y le voy a pasar la palabra a Luli, que va a retomar el, el, la coordinación del seminario. Gracias Tere, buen día a todos, todas y todes, espero que esta semana, segunda semana de cuarentena total nos esté tratando lo mejor posible. Eh, como dijo Tere, eh, hoy damos inicio a, a lo que sería el cuarto día de seminarios virtuales organizados por, por la Universidad Nacional de Quilmes y Wikimedia Argentina. Eh, algunos detalles para tener en cuenta, eh, el viernes a la tarde, noche mandé eh, por mail a el, los videos de los tres primeros seminarios web. Eh, quizás algunos y algunas no lo recibieron porque mi cuenta de Gmail está empezando a, a saturarse también de mails que mando. Entonces estamos viendo de, de, de ver cómo resolver esta situación, pero quédense tranquilos y tranquilas que, que van a estar. Ahora voy a poner el, el, el enlace también en el chat. Eh, por este motivo, los chats se los voy a estar mandando durante esta semana porque así es y voy a prevalecer mandar los enlaces a las charlas y después ir viendo cómo nos organizamos para que puedan recibir el resto de los materiales. Pero todo les va a llegar a tiempo. Eh, por otro lado, eh, comentarles eh, que mañana estamos, el miércoles estamos, el único día de esta semana que no hay webinars es el jueves, que me estuvieron preguntando, el viernes volvemos. Y hasta el 8 de abril, que sería la semana que viene antes de Semana Santa, también van a estar eh, eh, los webinars activos. Eh, toda esta información la van a estar recibiendo, pero me es sencillo poder comunicárselos también ahora. Así que yo, sin más, les voy a estar eh, con, eh, pasando la palabra a Denise, que va a presentar a Fernando, así podemos aprovechar el tiempo que tenemos con él y, y seguir enriqueciéndonos. Muchas gracias. Bueno, buenos días también a todos, bienvenidos. Este, bueno, cumplo en presentar a una persona que conozco personalmente, eh, que es el doctor Fernando Yapaznik, profesor del Departamento de Computación de Ciencias Exactas de la UBA y director de la iniciativa Programar. Eh, particularmente, particularmente me voy a detener en la iniciativa. Este, hace varios años él, bueno, con detalles seguramente lo va a comentar que se da esta movida tan importante que él lleva adelante con un equipo hermoso de gente eh, y que están tratando de llevar las ciencias de la computación a las escuelas argentinas. Este, personalmente he participado en la escritura de, de algunos manuales que ellos han promovido, pero siempre con esa mirada de que los chicos se puedan empoderar de este conocimiento y que los docentes, digamos, este, también lo puedan hacer y puedan ser eh, transmisores. Así que bueno, Fernando, este, un placer tenerte y la gente seguramente se va a enriquecer muchísimo en esta charla. Así que bueno, bienvenido, Fernando. Bueno, gracias, Denise, gracias, chicas, por la presentación. Eh, buenos días a todos, a todas. ¿Me escuchan bien? Empecemos por ahí. Sí, se escucha bien, genial. Bien, eh, quería, eh, antes de meternos, si quieren, en, la, en los aspectos más prácticos y más del día a día, eh, tomarnos unos breves minutos, unos breves minutos para, para repasar cuál sería la relevancia de estar hablando de, de, de los temas que vamos a, a charlar hoy en este momento. Y yo creo que hay básicamente dos tipos de análisis que podemos este, hacer en este momento. Creo que cuando se cuente la historia sobre cómo la humanidad eh, sobrellevó y... Eh, sobrevivió y venció a la crisis del coronavirus, creo que va a haber que detenerse en tres pilares. Uno es el comportamiento humano, solidario, responsable, y déjenme eh, tomarme el atrevimiento de hacer ahí una bolsa muy grande donde meto eh, tanto las decisiones este, acertadas de política pública que toman los países como la acción heroica de aquellos que se ven este, obligados a estar en las calles, en la primera línea de atención, que tienen trabajos prioritarios, eh, y a los que como ciudadanos eh, comunes cumplimos responsablemente con la cuarentena. Me parece que ese es el primer pilar, el comportamiento humano, eh, que no podemos dejar de soslayarlo. Por supuesto, una segunda pata tiene que ver con todo lo que la medicina va a haber aportado en, en tratamientos, en vacunas, en paliativos, en diagnósticos. Eso este, creo que todos lo tenemos en claro. La tercera pata, que creo que es eh, un poquito menos visible, es todo lo que, lo que la tecnología y en particular la tecnología informática va a haber aportado. Desde eh, las aplicaciones que en un montón de lugares del mundo se están utilizando. Para eh, hacer frente a distintos aspectos de la crisis, como eh, un montón de sistemas de información que los distintos organismos de respuesta están utilizando detrás de escenas, ya sea para tener mapas de calor de zonas prioritarias, para poder predecir a dónde enviar el equipamiento que es escaso y necesario, para la comunicación y. Nosotros en el día a día, ¿no? Eh, charlábamos con una colega de esta situación de que llegamos a la noche y tenemos la vista cansada porque estamos utilizando nuestras computadoras, nuestros dispositivos eh, para trabajar, para socializar para recrearnos, ¿no? Y se daba un poquito esta paradoja de que por un lado eh, estamos un poquito podridos de las pantallas, pero por otro lado, menos mal, ¿no? Porque si no no hubiésemos podido trabajar, hubiésemos extrañado gente que ya bastante le extrañamos, pero por lo menos la podemos ver, nos sentiríamos más aislados. Entonces me parece que eh, esta crisis es uno de los efectos colaterales que va a tener entre las inmensas transformaciones que va a aportar a la sociedad, va a ser eh, poner de relieve el rol que la informática y las tecnologías de las comunicaciones juegan en las sociedades modernas. Una consecuencia de eso es no podemos hablar de una ciudadanía plena, no podemos hablar de una escuela que nos forme para vivir en el mundo moderno si no nos da elementos para interactuar con esta tecnología e interactuar de una manera significativa, profunda, entendiéndola. No puede ser que la tecnología sea una caja negra, tenemos que poder entenderla en profundidad para hacerle las preguntas molestas, para que cuando eh, la tecnología aparece en nuestras vidas de cierta manera, nosotros tengamos elementos para preguntarnos si esa es la única manera en la que puede apare aparecer eh, y poder hacer eh, eh, críticas. Eh, que sean pertinentes. Para eso tenemos que conocer la tecnología. Ese es uno de los aspectos. Y el otro de los aspectos en esta situación de, de confinamiento, eh, me, me voy para, para una anécdota. Me agarró el confinamiento leyendo un libro precioso que se los recomiendo, que se llama El tío tungsteno de Oliver Sacks. Oliver Sacks es un prestigioso eh, médico eh, neurocientífico. Que empezó eh, su curiosidad por la ciencia apasionándose eh, por la química. Le tocó transitar su infancia en la Segunda Guerra Mundial, atravesando la Segunda Guerra Mundial con periodos este, de, 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 de confinamiento y de crisis. Que, que por supuesto, esto no, no es una guerra, pero que tienen algunos puntos en común con los que tenemos ahora. Y en el libro, el libro es. Eh, la historia de la química a través de los ojos de un niño que, eh, que se apasiona por una rama del conocimiento a partir de la posibilidad de involucrarse con ella y de experimentar libremente. Entonces creo que una de las ventajas que tienen eh, estos tiempos eh, de, de aburrimiento, ese aburrimiento que puede ser una oportunidad de combatirlo con, con, con hobbies, con aficiones nuevas, es darnos la oportunidad de apasionarnos haciendo, apasionarnos descubriendo otra rama del conocimiento. Y lo bueno de la, de la computación, de la programación, es que tiene mucho de eso de manos en la masa. ¿está bien? Entonces, un poco teniendo en cuenta estos dos ejes, eh, es que quienes nos dedicamos a, a esto de la enseñanza de la programación, tuvimos que dar una especie de volantazo. ¿Por qué digo esto? Porque eh, veníamos trabajando, y de acá en particular, hablo de la Fundación Sadowski, de nuestra red de colegas en universidades de todo el país, en pensar de qué manera llegar con la programación a las aulas. Y llegar con la programación a las aulas significa llegar de la mano de los y las docentes y significa generar material didáctico para los y las docentes y eh, generar capacitaciones. Para, para, ese, para esos equipos docentes y para esos equipos directivos, con eso con Tele trabajamos muchos, o sea, pensábamos en la escuela. Eh, y siempre fuimos un poquito reacios a, 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 esos, a esas propuestas que quitaban del medio al docente. Y entonces en este momento de crisis tenemos que entender, creo yo, no un escenario donde el docente va a desaparecer, sino yo lo pienso como una especie de, de plan B, entendiendo que no hay escenario superador al aula, a la escuela y al docente. Ese es el escenario ideal y el escenario que tenemos tratar de recuperar, pero hay un mientras tanto. Y entonces de lo que se trata es de superar ese mientras tanto con propuestas que sean de la mejor calidad posible, que sean lo más útiles posibles, siempre entendiendo que no son una respuesta definitiva. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, nosotros estamos haciendo dos cosas. Por un lado, recopilando eh, material que hoy en día existe y que puede servir para la coyuntura, y por otro lado, adaptando mucho del material que nosotros teníamos para que pueda servir para este contexto. Lamentablemente hoy no les puedo mostrar material adaptado porque ese es un eh, trabajo en progreso. En este momento, mientras yo estoy hablando con ustedes, mis colegas, tanto de la Fundación como de un montón de universidades del país, este, se están grabando en videos, están trabajando en sus computadoras, haciendo material para que las familias puedan usar en las casas. Pero sí les puedo mostrar algunas ideas y algunas cosas que ya existen. Acá tenemos que tener en cuenta que a diferencia de la tarea de matemática eh, o de la tarea de lengua, eh, que ya es desafiante para las familias, ¿no es cierto? Porque eh, se trata de un saber que todos transitamos, pero tal vez hace tiempo y tal vez no tengamos tan presente, pero de alguna manera forma parte de nuestras trayectorias. Los conocimientos de programación ni siquiera tienen esa suerte, ¿no? Muchas familias nunca... Eh, tuvieron la oportunidad de acercarse a ellos y entonces no tienen la posibilidad o se ven eh, en mayores aprietos para tener que acompañar a sus hijos y a sus hijas cuando quieren acercarse a actividades de este tipo. Entonces, eh, como parte de, este, digamos, de esta selección de contenidos, decidimos que por ahí eh, un, una parte del foco tiene que, tener, tiene que estar puesta en... Aquellos contenidos en los que las familias tienen mayores posibilidades de hacer este acompañamiento, ya sea porque eh, son unos conocimientos, digamos, más bien iniciales, o porque son eh, más asequibles, o porque contamos con plataformas informáticas que nos dan un mayor nivel de apoyo. ¿Está bien? Por supuesto, eh, aquello que podemos hacer en casa varía con la edad y con la autonomía de los niños y las niñas con los que vamos a trabajar, ¿no es cierto? Entonces yo hablo de las familias, pero a medida que avanzamos en la escolaridad y que nos acercamos hacia el fin de la secundaria, podemos pensar en alumnos autónomos frente a plataformas, ¿está bien? Así que mi idea ahora es mostrarles un popurrí de cosas que, que se pueden trabajar, ¿está bien? Eh, a ver si puedo hacer esto sin hacer lío. Eh... Vamos a ver si les puedo compartir pantalla. Eh, bien, entonces voy a empezar mostrándoles. ¿Están viendo la pantalla en mi navegador? Sí, Teresa. Sí, sí, sí perfecto. perfecto. Bien, bueno, lo que les voy a mostrar ahora es dentro de la página web de program.ar, fíjense que nuestra, nuestro sitio web es realmente muy fácil de recordarlo. Vamos a una sesión que se llama programar en casa que vamos a ir completando en los próximos días, donde recopilamos herramientas de todo tipo que uno puede utilizar. ¿Está bien? Ahí me dice que tengo la conexión un poco floja, me siguen escuchando. Bien. Así que digamos. Eh, el primer, el primer consejo tiene que ver con eh, guardarse esta dirección, porque acá es donde vamos a ir publicando y, por supuesto, también lo vamos a ir difundiendo a través de las redes y vamos a ir difundiéndolo en el portal eh, seguimoseducando.gob.ar eh, los recursos que vayamos generando y recopilando. ¿Está bien? Hoy, eh, por una cuestión de tiempo, eh, voy a tomar solo algunas de las cosas que están acá para que podamos ver. Voy a empezar por Pilas Bloques. Pilas Bloques es una herramienta que desarrollamos nosotros en la Fundación Sadovsky y la voy a elegir por dos motivos. Eh, una, porque la desarrollamos nosotros y le tengo mucho cariño, pero la otra es porque es realmente fácil de usar, eh, nos aporta herramientas para usar tanto en primer y en segundo ciclo, y además, si bien yo ahora voy a usar la versión online. Ustedes se la pueden descargar y usar sin conectividad, ¿está bien? Entonces por ahí en algunos contextos en los que eh, tenemos un internet un poco más floja nos puede dar una mano. Eh, voy a empezar con las actividades de primer ciclo y lo que van a ver acá es una serie de actividades, ¿está bien. Ahora les voy a contar en qué nos podemos apoyar, pero muchas de estas actividades son autoexplicativas. Y fíjense que cuando entramos a cada una de estas actividades, está un poquito lento, la manera en la que está cargando, ahí está, fíjense que si desplazamos esta parte, podemos ir cambiando el tamaño de la pantalla y podemos hacer que la consigna aparezca con un poco de eh, mayor claridad. Digo esto porque a veces en algunos tamaños de pantalla no se entiende la consigna, pero siempre tenemos acá lo que hay que hacer. Y de lo que se trata es de supongo que eh, muchos de los participantes de este webinar ya lo deben conocer, es la programación por bloque, ¿no es cierto? Ir arrastrando los bloques para lograr la tarea. Fíjense que en este caso lo que tenemos que hacer es que la puntúa... Entonces, fíjense que yo arrastro los, los bloques hasta acá y le voy a decir que haga la tarea. Y lo bueno que tiene es esto: es lo que les contaba antes, ¿vieron? Esto de apoyo. Acá no hay churrasco. O sea, si no logré hacer la actividad, tengo algo de feedback que me ayuda a entender si estoy bien o mal encaminado. Entonces, vamos a hacerla bien. Para eso tengo que decirle que haga un pasito más. Y ahora puedo reiniciarla y pedirle que la vuelva a hacer. ¿Está bien? Y entonces acá me dice que este, lo logré. ¿Sí? Como les contaba, eh, Pilas Bloques tiene un montón de actividades, tanto para primer como para segundo ciclo. Cada una, digamos, hay un nivel eh, de complejidad incremental. ¿sí? Otra herramienta que también les recomiendo, otra herramienta hecha en Argentina, es Mumuki. Mumuki, vamos a entrar a Mumuki. Mumuki es un sitio web que tiene un curso eh, completo de programación que se puede hacer de manera gratuita. ¿Está bien? Insisto en que esto está hecho en Argentina. Y entonces tiene distintas lecciones donde este, me van dando consignas, me van dando detalles y eh, me van dando feedback. Puedo hacer de vuelta. Esto, Mumuki funciona online. Eh, Mumuki me va dando feedback. ¿sí? En Mumuki me tengo que sesionar y me tengo que registrar. ¿Está bien? Eh, no lo voy a... Tendría que haberlo hecho antes para, para poder mostrarles un poquito más. Lamentablemente eh, no, no tomé esa precaución. Eh, y lo bueno que tiene Mumuki es que también... Tiene una secuenciación que permite avanzar y llegar también a la programación en texto, es decir, eh, es un recorrido que aquellos estudiantes más motivados, que tienen ganas de explorar por su cuenta, bueno, les puede dar como una escalerita más larga, ¿no es cierto?, con más peldaños, ¿está bien? Eh, insisto de vuelta, Mumuki es una herramienta desarrollada 100% en Argentina. Hay un montón de herramientas parecidas, eh, pero... Recomiendo especialmente Mumuki por lo que les contaba de que está hecha en Argentina. Otra cosa que les quiero mostrar tiene que ver con actividades para eh, actividades desenchufadas. A ver, vamos a... ¿A qué me refiero por actividades desenchufadas? Eh, cuando hablamos de programación, eh, estamos hablando de la manera de darle instrucciones a computadoras para que hagan cosas. O sea que en algún momento... Si no estamos en algún momento programando computadoras, no estamos eh, terminando de entender cómo funciona la tecnología digital. Ahora bien, eso es un punto de llegada, no tiene por qué ser un punto de partida. ¿Está bien? Entonces, como parte de ese recorrido, así como empezamos con la programación por bloques, también hay un montón de actividades que nosotros llamamos desenchufadas. Desenchufadas, estamos siguiendo acá a Tim Bell, eh, un profesor neozelandés que inventó este concepto eh, y a partir de, de la propuesta de Tim Bell se generan actividades que se hacen sin computadora, algunas con objetos, algunas este, con el cuerpo, eh, algunas en papel. Eh, de vuelta tenemos el desafío de que muchas de esas actividades estaban pensadas para hacer en el aula de manera colectiva, con, la, eh, con las docentes, con los compañeros y tenemos que adaptarlas pero hay algunas cosas que podemos hacer. Entonces yo les voy a mostrar, eh, a ver, vamos a compartir de vuelta pantalla. En la página web de programar, en la sección manual para como pueden ver, tenemos cuatro manuales. Déjenme entrar al primero. Estos son manuales que se pueden bajar en PDF de manera completamente gratuita. Tiene licencia Creative Commons, así que pueden hacer con ellos lo que quieran. Eh, fueron desarrollados eh, por equipos de distintas universidades nacionales. Está bien, eh, el de primer ciclo de primaria por la Universidad eh, Nacional de Tandil. El de segundo ciclo de eh, primaria. Eh, por la Universidad Nacional de Córdoba, el de primer ciclo secundaria, ahí participó Denis, por la Universidad Nacional de Quilmes, y el de segundo ciclo secundaria por la Universidad Nacional de La Plata, todo eso junto con equipos de la Fundación Sadovsky Estos manuales que se pueden bajar venían vienen con fichas para docentes, la idea era que estas fichas uno las pudiese imprimir y entregárselas a nuestros alumnos. Pero les voy a mostrar las cosas que podemos hacer si nos bajamos el manual, aun si no tenemos la posibilidad de eh, imprimir las fichas. Eh, para eso les quiero compartir, yo ya me bajé el PDF, eh, a ver dónde lo tengo. un minuto. Acá está. Bien, ¿están viendo mi, mi PDF en pantalla? Sí, Fer, se ve el PDF en pantalla. Perfecto, bien. Este es el manual, vamos acá al principio, para primer ciclo de primaria. Eh, a mí me gusta mucho porque este manual. Tiene este, cuatro personajes que se usan a lo largo de todas las actividades, que son los que ustedes vieron ahí en, en Pilas Bloques, eh, y que además de, eh, además de esto pasa en todos los manuales, además de trabajar sobre actividades de programación, miren, aquí están los personajes. Está, eh, esto, como les contaba, fue hecho por la Universidad eh, Nacional. De, se llaman, le decimos la Universidad Nacional de Tandil, pero es la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y utilizaron cuatro personajes de la fauna autóctona de distintas regiones de nuestro país, ¿está bien? La Puma Duba, este el zorro Toto, la Mulita Lita y Coti la Llama, ¿está bien? Eh, como les contaba, estos manuales, además de abordar la temática de programación, abordan una variedad de temas que hacen a las ciencias de la computación. Yo siempre hago esta aclaración. Muchas veces nosotros en, la, en el lenguaje coloquial usamos como sinónimo programación, eh, pensamiento computacional, ciencias de la computación. En el lenguaje coloquial todo eso está muy bien. Eh, cuando queremos ser un poco más específicos... Nos pasa un poco como con matemática. ¿Vieron que una vez se usa también en el lenguaje coloquial? Dice aritmética, matemática, ¿no? todo eso como si fuesen sinónimos. Cuando queremos ser un poco más precisos, tenemos que entender que, el que la matemática es una gran área del conocimiento, la aritmética es eh, una parte fundamental, pero además tenemos el cálculo, la geometría, el análisis. ¿Está bien? Está compuesta de un montón de áreas. En el caso de las ciencias de la computación, la programación es una parte central, pero para entender los fenómenos tecnológicos del mundo en el que vivimos necesitamos además del resto de las partes. Por ejemplo, las que explican cómo funciona una computadora por dentro, las que, las que explican cómo se relacionan las computadoras entre sí. ¿está bien? Entonces, esas áreas eh, son más susceptibles de ser trabajadas sin computadoras. Vuelvo al PDF. Uh, a ver, a ver, a ver, aquí está. Entonces, en este manual tenemos un primer capítulo que habla de la tecnología y los riesgos de la vida digital. Este manual está pensado para docentes y como les contaba, eh, si bien apunta a, a, a un docente que tiene una formación específica en el tema, los capítulos iniciales, en realidad, por ahí, para una familia que se toma el trabajo de leer las explicaciones, tal vez se encuentren dentro del universo de lo asequible y tal vez con las explicaciones que va dando el manual para docente, ya puedan acompañar a los chicos y las chicas en las distintas actividades. ¿Por qué? Porque las actividades son introductorias. Entonces, por ejemplo, hay una serie de actividades que acá estamos viendo que nos ayudan a entender eh, qué objetos de la vida cotidiana son ele, ele, eh, elementos, herramientas tecnológicas y cuáles son elementos naturales. Ven, acá está la ficha, ¿está bien? Eh, en breve eh, en la página web nosotros vamos a difundir versiones de estas fichas, eh, digamos, donde los PDFs van a ser editables, entonces no va a hacer falta imprimirlos, sino va a poder poner tildes. Y entonces estas son actividades que podemos hacer en casa, ¿está bien? Donde eh, empezamos por entender que, digamos, para llegar a conceptualizar qué es una computadora, tenemos que separar qué elementos son elementos que se encuentran en la naturaleza y cuáles son creaciones hechas por la humanidad, ¿está bien? Ese camino se va complejizando, vamos a entendiendo... Eh, un poquito cómo fueron avanzando, qué elementos de la tecnología eh, tenemos naturalizados. Eh, una vez escuché una definición que eh, lamentablemente olvidé eh, el autor, perdí la referencia, pero me encanta, que dice que uno llama tecnología a todo aquello que apareció luego de que uno nació. ¿no? Uno piensa que todo lo que había sido creado antes del nacimiento de uno no es tecnología. Entonces nos olvidamos que un elemento tan eh, simple como la tiza y el pizarrón son elementos tecnológicos, ¿no? de una tecnología que no es la de este siglo, pero no se encuentran en la naturaleza, no crecen en los árboles. Entonces esa reflexión siempre eh, me parece interesante hacer. Y acá fíjense que comparamos... Eh, cómo, ¿Qué tipo de elementos se usaban en la época? Acá decimos de los padres y de los abuelos para entender cómo la tecnología va evolucionando. Eh, me gusta que esta es una actividad que por ahí en casa puede permitir el contacto entre las distintas generaciones. Está bien. Y fíjense que llegamos a algunas actividades que se van complejizando, a ver si las puedo encontrar donde ya nos empezamos a preguntar qué son las TIC. ¿no? Las TIC acá hay que entender que cuando decimos en, en el ámbito de la escuela, eh, cuando decimos las TIC, estamos pensando en, eh, le damos una acepción minimalista, ¿no? nos estamos refiriendo a aquellas herramientas tecnológicas que nos permiten enseñar otras disciplinas, eh, pero acá tenemos que salir un poquitito de, de, del ecosistema escolar. Fuera de la escuela... Eh, las TIC, eh, se, eh, TIC se utiliza en sentido amplio, son las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no? Y ahí entra eh, la SUBE, que es un dispositivo tecnológico, entran todas las computadoras que están en los aviones, entra Internet, ¿está bien? O sea, acá está usado en el sentido amplio del término. Entonces, de vuelta empezamos a reflexionar, fíjense sobre cuáles de estos elementos son y no son una computadora. Y acá ya por ahí empiezan los desafíos para la familia. Eh, me gustaría, eh, para mí siempre es interesante la reflexión esta sobre eh, la, la tele, ¿no? Eh, ¿Ustedes piensan que la tele es un elemento del mundo de las Tixi o no? Bueno, si dicen que no, probablemente estén hablando no ya de estas que vemos acá, ¿no? Si, si estamos hablando de la tele, ya estas, las de pantalla plana, se llamen smart o no, les cuento que son una computadora conectada a un monitor, todo metido en una caja. Eh, tenía. Eh, uy, acá me está avisando que la conexión está un poco floja. ¿Me siguen escuchando? Sí, Fer, se te escucha bien, ¿eh? Bien, perfecto. Eh, en una de las, de las charlas que solíamos dar, eh, yo tenía una imagen que me encantaba, que era una tele común y corriente, que la abrían y del lado de adentro lo que veíamos era una motherboard, ¿no? Una, una, una computadora, o sea, lo que veíamos era lo mismo que podemos ver si abriésemos una notebook o una computadora, o sea, una tele hoy en día también es una computadora. Y entonces, como les decía, acá hay varias actividades que podemos, este, con un poquito de, de digamos, de, de paciencia ir haciendo en casa, y como les contaba, eh, tanto el equipo de la Fundación como colegas de distintas universidades de todo el país estamos trabajando para preparar material audiovisual que permita a las familias acompañar este trabajo, y me parece que también es una oportunidad este, de la eh, para las familias formales que no es tan realidad. Estoy seguro eh, que no sé si es tan divertido ayudar a nuestros hijos e hijas. Eh, con la regla del tres, eh, con la regla de tres simple, no, por más que su utilidad es indiscutible, o repasar cómo se formaban los diptongos. Ahora me parece que por ahí puede ser interesante para las familias reflexionar sobre qué elementos de la vida cotidiana son y no son computadoras eh, y, y por qué lo son y, y qué consecuencias tiene que lo sea. ¿Está bien? Y mirando la hora, me parece que ya estamos con la consigna, ¿no? Y por ahí sería un momento de, de, de pasar a las preguntas. Tú, Tere, Denise, digamos ustedes. Hola, Fer, sí. Efectivamente, iba, íbamos a, a comentarte que fueras redondeando, porque hay muchas preguntas, además de agradecimiento y de decirte que, era, que es excelente los materiales que mostraste, por ahí volver a repetir si podés, de dónde los pueden bajar. Y hay preguntas sobre, yo diría, hay dos grupos de, de, de interrogantes, unos que surgieron al comienzo, que tenían que ver con la falta de conectividad y la falta de tecnología en muchas de las escuelas. Y cómo trabajar eso, pero vos después lo fuiste como eh, retomando esta preocupación, planteando justamente cuestiones de materiales offline. De cualquier manera, esa cuestión de la desigualdad me, nos gustaría que puedas retomarla. Y también hay eh, preguntas en relación a, lo, a la formación docente, a cómo trabajarlo y al nivel universitario y secundario. Es decir, te piden para todos los niveles. En una palabra, Serían como los dos grupos de, de interrogantes en esta primera vuelta de preguntas. Ah, acá hay alguien de inicial también, eh. O sea, ¿también bien, bien, pregunta... bien. Sí, 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 A ver, bueno, vamos, vamos eh, por partes. Eh, a ver, la primera pregunta eh, tiene que ver con el escenario de las desigualdades en la disposición de tecnología y, y déjenme ir mezclando el escenario precrisis con el escenario crisis. En el escenario post-crisis creo que todavía es muy temprano para entender cuál va a ser. Eh, creo que va a ser distinto. Eh, no me voy a extender ahora. El mundo está cambiando. Creo que, eh, para usar una analogía, estamos en el primer tiempo. Eh, falta un segundo tiempo de, para, para poder empezar a asomarnos a entender cómo va a ser el mundo después de la crisis. Así que déjenme concentrarme en el antes y en el ahora. Eh, una de las cosas que quedó en claro es que eh, el acceso a dispositivos digitales y a la conectividad eh, se parecen más a una necesidad esencial que a un lujo. ¿no? Eh, una de las cosas que comentaban los colegas de Ceibal es que eh, ante el recambio de autoridades eh, aparecía eh, la discusión eh, de, de, de bueno de si toda la inversión que Seibal hacía en entrega de dispositivos y en conectividad podía revisarse podía haber ahí un ahorro presupuestario y a mí me parece que esa discusión va a cambiar por completo porque parte de eh, la respuesta rápida que Uruguay está dando a distintos aspectos de la crisis tiene que ver con la difusión de la conectividad y con la difusión de los dispositivos digitales a la vez en nuestro caso eh, la falta de dispositivos digitales en muchos de nuestros sectores sociales y de la conectividad eh, nos imponen un desafío nos imponen un desafío eh, en el escenario precrisis nosotros decíamos que eh, un primer paso era que llegaran los dispositivos digitales a las escuelas porque junto con los docentes formados había un montón de actividades que se podían hacer de manera offline bueno eh, ahora que tenemos que pensar en llegar a las casas, eh, la situación eh, se nos dificulta, digamos, porque no alcanza con el dispositivo digital si no podemos llegar. Entonces, eh, nosotros estamos pensando esto en etapas. Eh, primero, eh, como les decía, disponibilizar material para las familias eh, y una vez que, que tengamos un poquito resuelta esa etapa una segunda etapa de pensar en material impreso que se pueda distribuir. Sabemos que muchos distritos escolares están haciendo un esfuerzo heroico. Eh, hace poco me pasaron eh, una foto de, de, de un amigo eh, que estaba yendo este, hacia el fondo de, de un distrito con su auto cargado de material impreso para garantizar alguna forma de continuidad educativa en lugares en los que no llega la conectividad. Eh, y entonces eh, nuestro desafío es cómo eh, pensar en actividades desenchufadas que mezclen material impreso que podamos hacer llegar con cuestiones que se puedan difundir a través de la tele. O sea, escuchamos eh, al ministro de Educación anunciando 14 horas de televisión dedicadas a la educación eh, en todos los canales de aire y entiendo que también en la radio. Eh, hay una invitación a que pensemos en contenidos relacionados con programación, con ciencias de la computación para esos espacios. Eh, todavía no tenemos, o sea, lo que tenemos es la voluntad de ir hacia ahí, pero todavía no tenemos una, una respuesta. Y bueno, eh, con respecto a la, a la formación docente, eh, efectivamente es el gran desafío. Eh, distintas provincias están dando respuestas. De distinto tipo, nosotros con un montón de universidades nacionales eh, teníamos una oferta de formación basada en ocho postítulos y estábamos trabajando con distintas jurisdicciones y también con algunas iniciativas de alcance nacional ya para eh, pensar en trayectos de reconversión anclados en los propios profesorados. Eh, bueno, son todos proyectos que en este momento están un poquito eh, en el freezer porque estamos todos atendiendo la emergencia, pero con muchas ganas de, de descongelarlos. Sí les cuento que eh, algunos distritos están muy avanzados en el tema, entonces, por ejemplo, en San Rafael hay un profesorado de educación tecnológica que ya está dando una carrera de informática eh, trabajando en estos contenidos. Eh, Nunca me acuerdo el nombre, pero busquen el profesorado eh, el profesorado de informática de San Rafael Mendoza. Eh, y se me fue el profe. Eh, ya me voy a, acordar y se los voy a y se los voy a comentar a las chicas para que lo difundan. Y Tere, no me acuerdo si me queda alguna pregunta pendiente. Eh, no, eh, bueno, lo que tiene que ver con, la, con los derechos, no pero creo que también hay una pregunta sobre. El profe Ribamar, el profe Alfredo Ribamar, ahí está, que, querido Mar. colega, Ribamar, Ribamar. Sí, querido colega que, que se puso al hombro eh, junto con el apoyo de, del, del Ministerio de Educación de la provincia, eso hay que decirlo. Eh, un apoyo muy fuerte, pero él se puso al hombro la, la, la transformación, así que búsquenlo a él, este, que es un referente del tema. Perdón, no quería dejar de mencionarlo. Perfecto, Fer. Lo que también surge, que es algo que ocurrió en los, en los webinares anteriores, es que en muchas instituciones están utilizando a full el WhatsApp. Entonces preguntan, porque los celulares hoy, en muchos casos, son la única herramienta disponible. Entonces, ¿qué se puede hacer para trabajar por WhatsApp, para trabajar con los celulares? Bueno, a ver, eh, no sé si acá ahí me corro un poquito de la temática específica de, eh, digamos, de enseñanza de la programación y de, y de las ciencias de la computación. Eh, la verdad es que no tengo una respuesta muy específica sobre qué hacer con los, con los, con los celulares eh, y con los grupos de WhatsApp para este tema. Eh, lo que sí me animo a decirles, a ver, yo entiendo que en muchos contextos hay que usar WhatsApp porque es la herramienta eh, de la que disponemos y de la que estamos acostumbrados. De hecho, este, hay muchas críticas a, a Zoom, la herramienta que, está, que estamos usando ahora, y son muy fundadas esas críticas. Eh, yo... Eh, Discutiendo ya con un colega de la informática, yo lo que le decía es, mira, yo la verdad que hay algunas cadenas de farmacia en el país que con... Pero, eh, que están regenteadas por piratas de la FAL, Ahora, en este momento, si alguien tiene que ir a comprar alcohol en gel, no me voy a poner en exquisito en qué farmacia va. Digamos, hay, hay, hay que entender que hay prioridades. Entonces, un poco lo mismo pasa con la tecnología que usamos. Digamos. Creo que hay que generar una mirada crítica sobre la tecnología que usamos. Eh, pero me parece que no se puede pedir todo de golpe, ¿está bien? entonces este, el que el que tenga cierta familiaridad tecnológica y que tenga la posibilidad de dar el salto y entender las diferencias entre una herramienta y otra bienvenida y el que no eh, el primer paso es tratar de aunque sea alguna forma de continuidad educativa alguna forma de relacionamiento social esas son las prioridades habiendo dicho eso hay para el manejo en grupos hay herramientas que considero superadoras a WhatsApp. Eh, por ejemplo, eh, en, la, en la universidad estamos mirando una herramienta llamada Discord, que es una herramienta open source. Es un poco más compleja, pero permite unos salones, etcétera. Requiere un poco más que el celular. Esa es como para un uso avanzado. Pero si lo que nosotros tenemos es una comunidad que tiene unos celulares más o menos. Este, ¿Pero ¿Podés volver a repetir el nombre? Discord. D-I-S-C-O-R-D. -S -S eh, pero si tenemos una. Digamos, si solo nos tenemos que manejar con celulares, hay una, una herramienta que por ahí algunos de ustedes conocen, que se llama Telegram. Telegram es como un sí. WhatsApp este, de, otra, de otra marca, para decirlo de alguna manera. De vuelta, eh, los invito a que, a que miren online y entiendan quién lo hace y cuáles son las discusiones sobre la privacidad de cada una de estas herramientas. Está bien, todas son discusiones válidas. Los grupos de WhatsApp tienen algunas características que en este caso pueden ser eh, útiles. Eh, por ejemplo, eh, permiten eh, con más facilidad los grupos unidireccionales. Está bien, a veces podemos generar grupos de anuncios, pero también permiten grupos bidireccionales, donde los administradores tienen la posibilidad de prenderlos y apagarlos. Entonces, por ejemplo, eso permite eh, eh, poner en práctica de manera un poco más disciplinada o de manera un poco más enfática cierta disciplina y decir, este grupo solo se habilita en cierta franja horaria. ¿Está bien? Siempre podemos hacerlo con los grupos de WhatsApp, eh, apelando a la, la disciplina y a la buena voluntad de los participantes eh, a ve, dependiendo de las comunidades con las que trabajemos eso a veces funciona y a veces no y creo que también tenemos que entender eh, que esta situación de, de cuarentena ojalá que se resuelva a la brevedad pero no son los 100 metros llanos no es la maratón o sea se trata de que hay que llegar eh, con preservando la, la cordura y tiene que ser lo que hagamos tiene que ser sostenible. ¿no? Digo, entonces si sí, eh, eh, que la emergencia de, de, de usar un grupo de WhatsApp porque, porque es lo que tenemos ahora, bueno, bienvenido, pero si eso no logramos eh, que tenga un orden y termina quemándonos la cabeza, este, y, y la verdad es que participar nos genera más frustración que ganas, entonces por ahí vale la pena poner un poquito de esfuerzo en mirar otras herramientas. ¿Está bien, pero y entiendo ahí que hay un, un difícil equilibrio entre la disponibilidad tecnológica eh, de las comunidades con las que trabajamos, nuestra propia capacidad de, de explorar. Eh, no, no hay una respuesta única para todos y creo que todos tenemos que ser, eh, tener una actitud, digamos, de, de curiosidad que nos ayude a explorar nuevas herramientas, pero también de tolerancia, porque no todo el mundo tiene las mismas eh, posibilidades ni conocimientos, ¿está bien?, para adaptarse a esas herramientas. Bueno, eh, te voy a, pasar, voy a pasarle la posta a mi compañero Walter Campi de la Universidad Nacional de Quilmes para que haga el cierre. Muchísimas gracias, Fer. Y bueno, los dejo con él. Bueno, muchísimas gracias, Tere. Muchísimas gracias Fernando por, por sobre todas las cosas. Sí, gracias a, a todos los colegas con los que estuvimos organizando esto, a Benispari, Pari. Sí, eh, a la Fundación Wikimedia, en, en todas sus personas, en todas las personas que han colaborado con nosotros, eh, y a todos los participantes que están de, del otro lado aquí eh, acompañándonos. Eh, sobre todo, eh, agradecerlo porque que sigan confiando en esta propuesta que estamos haciendo después de este, este público debate que hubo alrededor de la problemática de utilizar Zoom, debate del que participo eh, eh, y, y activamente y con el que acuerdo, pero finalmente... Eh, nos pasan cosas a los actores, y esto es algo que, que señalaba Fernando, ¿no? eh, a, además de ser eh, actores militantes de determinadas ideas, como por ejemplo es conocida mi militancia a favor de la utilización de software libre, eh, también es cierto que soy un actor institucional y que me debo a las instituciones en las que estoy trabajando. Y que finalmente es un debate en el que yo no podría públicamente tomar una postura excesivamente radicalizada cuando mi universidad acaba de comprar licencias de esta herramienta para que utilicemos para el dictado de clases. Y en ese sentido, agradezco muchísimo las palabras de Fernando y las, las reforzaría con, con una anécdota menor, pero que, que me parece que, que, que tiene que ver con lo mismo. Él recomendaba la lectura de un libro que me, que me encanta y agradezco y que, que me sumo a la recomendación, que es el libro de El tío Tungsteno. Hubo hace algunos años una discusión tremenda de si el libro debía llamarse Tío Tungsteno o Tío Wolframio. Realmente, le quita por completo el sentido a la recomendación del libro y le quita por completo el sentido a la discusión de lo que estamos haciendo, si lo vamos a hacer en Zoom o en cualquier otra plataforma. O sea, estamos haciendo en este momento, hoy, ahora, junto con ustedes, en esta comunidad de aprendizaje que nos costó organizar, que lo hicimos en tiempo récord, que lo hicimos con la voluntaria y amorosa colaboración de todas las personas, entre ellas la de Fernando. Realmente ponernos a discutir de si vamos a utilizar Zoom porque se queda con nuestros datos o no y hacerlo desde Twitter, que señores se queda con nuestros datos, eh, realmente me parece un despropósito. Eh, aprecio, valoro y respeto muchísimo las figuras y, la, y, la, y las personas que han hecho esta discusión, pero la verdad es que eh, agradezco que todos estemos acá eh, trabajando juntos con las herramientas que podemos, con las herramientas que tenemos, con las herramientas que nuestras instituciones nos brindan. Eh, y nada, lo, los quiero un montón, estoy súper agradecido de que estén acá, estoy orgulloso de formar parte de esta movida eh, y bueno, cuenten con nosotros eh, para que podamos seguir para adelante. Por Twitter, por Wikimedia, por la Universidad de Quilmes, eh, gracias Fernando, gracias Tere, gracias a todos. Muchísimas gracias a todos en nombre de la Universidad Nacional de Quilmes. Gracias a ustedes en nombre mío y de todo el equipo de la Fundación Sadosky también. Gracias, Fer. Bueno, Luis, le, Luisina, te pasamos la palabra para el cierre. Gracias a todos nuevamente y nos vemos eh, mañana. Gracias, Tere. Gracias, Fer. Gracias, Walter. Gracias, Denise. Y gracias a todas las personas que están conectadas ahora. Y obviamente, infinitas gracias a la Universidad Nacional de Quilmes y a Wikimedia Argentina. Eh, por permitir esto. Yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Walter, lo comparto por completo y, y creo que de los mensajes que vamos recibiendo, de la cantidad de personas que todos los días nos preguntan cuándo viene el otro webinar, cuándo eh, nos pasan lo que está grabado, eh, gracias por esto, gracias por compartir. Yo creo que eso es lo más importante hoy en este contexto, en esta realidad y en esta coyuntura que que nos está atravesando, que obviamente después vamos a tener un montón de tiempo para poder pensarla, reflexionarnos y, y transformarnos, pero creo que hoy es lo más importante que podemos hacer, estar conectados y seguir profundizando esta comunidad de prácticas. Nos vemos mañana. Mañana está Karina León, así que les voy a pasar eh, hoy a la tarde a todos, todas y todos el enlace para poder conectarse y participar. Y bueno, y nos seguimos encontrando. En cuanto tengamos esta, esta charla grabada, se las vamos a compartir. Y nuevamente, muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a la Fundación Sadovsky por, por todo lo que nos aportan. Eh, nos vemos mañana. Hasta gracias mañana, salió, Luli. Chao, hasta, hasta mañana a todos.